Llegó la mujer del futuro. Mujeres. Llegó. Hola, Vivi, ¿cómo estás, Viviana? Oye, ya hice horas. Ay, no, pero ustedes están muy eficientes, mujeres hermosas. Llegó la mujer del futuro, bravo. ¡Qué alegría! Estaba tan enfocada, tan concentrada, muchachas, que se me pasaron los minutos y no me di cuenta. Empezamos un nuevo reto. A ver, ¿quién llegó? ¿Quién comenzó? Comenzamos con un nuevo reto. Bueno. Damos inicio a un nuevo día, a un nuevo reto. Vamos a trabajar los próximos 45 días con un enfoque, y ese enfoque va a ser conciencia cuántica. Y esa palabra me pesa tanto, muchachas. Me pesa muchísimo, y les digo honestamente, ¿les quiere que les confiesen algo? Miren. Me levanté a las 4 de la mañana. Me enojé con el perro. Mía con la perra. Me enojé con la perra. ¿Quieren saber por qué me enojé con la perra? Porque yo pensé, yo dije, pero ¿y de dónde salió este título? ¿Quién puso este título? Conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Eso me pone nerviosa. Yo ya estoy nerviosa. Ay, ¿cómo así que conciencia cuántica? ¿Y qué es eso? ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Me quiero devolver! ¡No quiero entrar! ¡Me da miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no, Marimelda! ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? Sí, tengo miedo. Tengo miedo porque es una responsabilidad muy grande, y tengo que ser sincera. Creo que no quería entrar a hacer el taller, creo que me quería desaparecer, creo que voy a borrar este título y no va, este título no va, vamos a hacer otro título. ¿Por qué pusimos este título? Ay, no entiendo. Pero Marimelda, eso es lo que le tocó y eso es lo que hay que hacer, y aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y entonces usted tiene que trabajar en eso. Y tiene que actualizar su mente. Y usted no sabe por dónde va a empezar. Sí, tengo un problema grande. Primero, porque no entiendo de dónde salió ese título, conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. ¿De dónde salió ese título? Eso sí lo quiero saber. O sea, los próximos 45 días vamos a hablar de conciencia. Sí, Marimelda, los próximos 45 días vamos a hablar de conciencia. Y entonces, ¿qué más vamos a hacer en los próximos 45 días? Marimelda, pues yo no sé qué es conciencia. Usted no se preocupe, que yo tampoco tengo idea de qué se va a tratar este reto. Precisamente por eso es un reto, porque si yo supiera de qué se va a tratar, pues no sería reto, porque lo que usted ya sabía hacer, que lo hace de manera automática, pues eso es parte de su vida, eso se llaman hábitos, y entonces eso es algo que usted ya sabe. Pero un reto es cuando usted no sabe manejar y
Y usted dice, ¿y cómo me siento aquí en la cabrilla? ¿Y cómo miro para acá? ¿Y cómo hago para allá? ¿Y qué susto? ¿Y cómo pienso que voy a poner los pies en el acelerador y el otro en el... Ay, no, no entiendo. Así como cuando manejamos que no sabemos manejar y entonces nos retamos a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente. Y resulta que este bendito taller es que la conciencia cuántica. ¿Y qué es conciencia? Ah, yo qué voy a saber, yo no sé. ¿Y qué es cuántica? Menos que sé. ¿Y cómo así que el futuro con esta incertidumbre? O sea, ¿dónde Marimelda se vino a meter? Es que para crear su nuevo futuro con una crisis que hay, que no sabemos nada. Tengo susto. Muchachas, hasta luego. Yo creo que yo me equivoqué. Si es acá, yo vuelvo mejor después, hablamos otro día, yo no quiero estar acá, yo no me quiero poner acá. Si hay alguien que me diga, por favor, Marimelda, no te preocupes, no tengas miedo, que aquí el Señor Jehová está contigo. Por favor, ayuden. Este reto me pesa mucho. Si hay alguien que me diga, Marimelda, hágale que todo lo puede en Cristo que le fortalece, hágale que usted es capaz, usted es una berraca, hágale, mija, no le dé miedo, usted siempre ha sido berraca y sale adelante, adelante combatiente, hágale, mija. Bueno, ayúdenme, muchachas, porque la verdad me pesa la palabra, me pesa la palabra, la conciencia, me pesa y muchísimo. Muchísimo. Entonces, quiero que, y fuera de eso me pesa decirles que vamos a crear un futuro. ¿Cuál futuro? Y yo me quiero devolver. ¡Hasta luego! Palabras nunca las había escuchado en mi vida. Cuántica. ¿Y qué es cuántica? ¿Acuática? No, acuática no, cuántica. Cuántica, excuse me, excuse me. La mecánica cuántica es la mejor teoría que podemos dar para la mente que es intangible. ¿What? ¿De qué me estás hablando? Me estás, oh my God, me va a dar dolor acá. Me va a dar dolor acá. La nueva teoría de la conciencia. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál nueva teoría de cuál conciencia? Cuando nosotros estamos acá en una crisis y en un problema, mi amor, mi amor, mi amor, mire a ver, la reto. La reto. Y la voy a retar a usted que me está mirando por el ojo de la chapa. No, yo ya me voy a ir, yo me voy de aquí. ¿Quién me metió acá? ¿Quién me metió aquí? Este tema no está fácil. ¿Quién le dijo? La nueva teoría de la conciencia. Hay una teoría de la y es nueva. O sea, todo lo que yo voy a hablar ahora es nuevo. Nuevo. Y nuevo. Dice que hay una física que se llama la física cuántica. Se escribe física cuántica. Vamos a ir por partes. Física cuántica. ¿Quién la metió a usted a hablar de cuántica? Bueno, entonces vamos a ir en los 45 días, vamos a ir organizando ideas. Y yo me voy a ir también organizando porque esto es un verdadero reto. Es un verdadero reto. ¿Quién sabe qué es un reto? ¿Quién sabe qué es un reto? Ok, ¿qué es un reto, muchachas? ¿Qué es un reto? ¿Sabes qué es un reto? Un reto es hacer algo que yo no sé hacer. Eso es un reto. Porque cuando yo ya lo sé hacer, eso no es un reto. Pues, o sea, yo ya sé hacer, yo ya sé
cómo se levanta, cómo se camina, cómo se come, cómo se hace, yo lo sé. ¿Sabe qué es un verdadero reto? Crear un futuro a prueba de crisis, con la crisis tan berraca que hay, con las muertes tan berracos que hay, y uno hablando de que vamos a crear un futuro nuevo, para adelante, para adelante, adelante y combatiente, hágale que usted es capaz, mija, venga, móntese ahí, a esa nave. La mente, y todo se crea primero en la mente, porque la mente es intangible. Entonces, ¿qué es un reto? Un reto es cuando yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Eso es un reto. Te reto a crear a la mujer del futuro. ¿Por qué? Porque no tienes ni idea de lo que va a pasar. No tienes idea. No tienes idea, ni yo tampoco. Entonces, partamos de ahí. Un reto. Ahora, si tú ya sabes qué va a pasar mañana, pues entonces no hay reto, porque pues el reto es, ¿usted sabe qué va a pasar con este vaso? Te reto a que sepas qué va a pasar con este vaso. Adivine. Si usted lo sabe, dejó de ser reto. Pero si usted no lo sabe, entonces es un reto. Entonces, un reto es cuando yo no tengo ni idea qué va a pasar con este vaso. Si lo voy a soltar, ¡ay! ¡No! Si voy a echarle agua, si me voy a tomar este poquito de agua que me faltaba, si voy a soltar el vaso, si lo voy a tirar para arriba, no, porque de pronto se me quiebra y no quiero que se me quiebre mi vaso. Entonces, un reto es cuando usted no tiene ni idea de lo que usted va a hacer en los próximos 45 días. No tengo idea de los próximos 45 días. Te reto a crear la mujer del futuro en estos próximos 45 días. ¿Quieres crearla o quieres seguir en estado de crisis, muerte, angustia, soledad, tristeza y dolor y en el mundo de las tinieblas? Yo la reto y me estoy retando. Casi no salgo. Le voy a ser sincera. Tampoco me las sé todas. Le voy a ser sincera, tampoco soy la experta porque no tengo ni idea y me estoy metiendo en un tema complejo porque estoy hablando de conciencia y fuera de eso estoy hablando de cuántica y que no sé ni qué es cuántica, ni qué es física cuántica, ni y hablando de futuro. Pero mi papá siempre me dijo, ay, tan lindo mi papá, papá, papá. Que ya no me llama porque yo ya sé que está viendo el programa. Si no es que... Don Darío. Y ahí llama en esto. Mi papá siempre me dijo, mija, usted es una berraca. Usted es una berraca. Y berraca en Medellín se le dice a las personas que somos capaces de enfrentarnos a cosas que no tenemos idea. Que somos capaces de decir, venga, mija, venga que vamos a salir adelante de esto. Hoy acabo de mirar el 14% del unemployment, que es la tasa de desempleo aquí en Estados Unidos. Es la primera hace más de muchos, muchos años que no se veía una tasa de desempleo tan tenaz como la que estoy viendo en este momento. Y yo dije, oh my God, ¿qué es esto? Saluditos, Marimelda, reto, acción a llevar a cabo y un desafío para muchos realizado. Exactamente. Perfecto. Entonces, vamos a ir en lo siguiente. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver en este reto? En este reto, ¿qué necesito para tener este reto? Bueno, hoy es el día número uno. Te pido que tengas un cuaderno vacío, un cuaderno vacío. Gracias, mi Raiza. Eso, bravo. Un cuaderno vacío. Así está el futuro de nosotras. Vacío e incierto. No tenemos idea de qué va a pasar en el futuro. Ni idea. Así está este cuaderno. Ni idea de qué van a escribir acá. Así está el futuro de nosotros.
en blanco, sin saber, no tenemos idea. Entonces, ¿cómo va a operar el taller? Hoy es el día número uno. No tienes que tener idea, no tienes que saber nada de cero. Usted puede partir en este reto. ¿Por qué? Porque voy a poner todo de cero, desde cero. Usted no tiene que haber ido a la escuela. Usted no tiene, es mal, estoy hablando a don Darío que tiene 83 años. Y a don Darío, que tiene 83 años, le estoy diciendo, don Darío, usted no se murió en esta cuarentena, así que le toca prepararse para vivir los próximos 10 años, porque Dios le va a dar 10 años más de vida. Imagínense al viejito con 93. Porque él se cuidó en la cuarentena. Yo no vi que ningún viejito salió, no, yo me quiero morir. No, 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 todo el mundo nos cuidamos y todo el mundo nos quedamos ahí, vea, ahí escondidos para que no nos comiera ese león tan grande que hay. O sea que si amamos la vida, porque si no amáramos la vida, no nos hubiéramos quedado en la casa. Si no amáramos la vida, no nos hubiéramos resguardado. Si no amáramos la vida, no nos pusiéramos las caretas, no nos pondríamos protección. Salimos armados ¿cómo se llaman los soldados? Con casco de protección, con careta, con la coraza, con el cinturón, con la espada en la mano, con el escudo, protección. Si no nos amáramos, no tendríamos, no, no, no nos pondríamos la armadura, porque no podemos salir a la calle sin armadura, sin el uniforme. Y ahora la armadura de este siglo, como todo es cuántico, antes los soldados salían con el yelmo. Salían con la coraza, se ponían el cinturón, se ponían las sandalias, llevaban el escudo y llevaban la espada. Pero como ahora estamos en el mundo cuántico, siglo XX, ya la armadura va a ser diferente. La armadura va a ser diferente. ¿Cuál va a ser la armadura? Esperen y verá que yo ya les voy a mostrar la armadura. Y Marimelda, ¿y eso qué tiene que ver esa armadura? A ver, es que no estoy entendiendo la armadura. ¿Cómo le parece la armadura? Esperen un momentico, muchachas. Yo les muestro mi armadura. Miren la armadura de ahora. Un bozal. Se me perdieron la otra. Con las gafas oscuras. Y esta va a ser la armadura que va a ser de este siglo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Porque tenemos que crear conciencia. Yo sé que de pronto está un poquito por partes. ¿Qué necesito para el reto? Un cuaderno en blanco, porque no tenemos idea de qué va a pasar en el futuro, pero podemos escribir día con día. Listo, hasta ahí vamos bien. ¿Qué necesito tener, Marimelda, para el reto? Necesitas tener un cuaderno y necesitas tener unos colores, que tengas varios colores, el rojo, el azul, el negro, cada color tiene un significado y nosotros vamos a aprender a usar los colores con el significado que se requiere. Listo. ¿Qué más vamos a hacer, Marimelda? Bueno, vamos a usar dos, para las que estaban preguntando en el grupo. Vamos a usar dos herramientas que son indispensables para nosotros aquí
Si de pronto me pueden adicionar, Isadora, ¿será que tú tienes facilidad de poner esta foto ahí en el blog? La foto del método de aquí de la escuela, que es que yo no, o sea, no me queda fácil. Bueno, el punto es que yo se los voy a leer. Dice, el método de la escuela cuántica mía. Nosotros, en cada reto, como no tenemos idea de lo que vamos a hacer y no tenemos idea de lo que es la conciencia, no tenemos idea de lo que es cuántica, no tenemos idea de lo que va a pasar en el futuro y estamos en una realidad muy cierta, porque no tenemos idea. Entonces, yo te reto a crear a la mujer del futuro. ¿Cuándo? En los próximos 45 días. ¿Por qué 45 días? Porque los 45 días se necesitan para crear nuevas redes neuronales, nuevos programas, porque nos vamos a reprogramar, porque nos vamos a readaptar y porque vamos a reaprender. Entonces vamos a usar esas tres R's que nosotros habíamos dejado ya como herramientas para sobrevivir a la crisis. Esas tres las vamos a traer para poder reprogramar el ADN, porque seguimos reprogramando el ADN, porque ya no usamos la armadura. Esta es la armadura. Esta es el armadura del nuevo soldado del siglo 2020. Así vamos a ir a trabajar, así vamos a ir, vamos a salir, nos vamos a poner las gafas, vamos a estar protegidos, vamos a tener los guantes, vamos a tener distanciamiento social. Hay una nueva armadura y necesitamos saber cómo vamos a conocer esa nueva armadura en el mundo cuántico. Es teso, es muy teso lo que vamos a hacer. Ok. Perfecto. Entonces, vamos por partes. Vamos a utilizar, primero vamos a aprender que tenemos que tener un cuaderno, unos colores y vamos a poner, hoy es el día número 1 del reto de 45 días. Y todas vamos a partir de cero, cero pollito. No, nadie sabe más que nadie y todas estamos aquí mirando para el futuro con incertidumbre, con miedo. ¿Qué vamos a hacer? Pero nosotras ya nos hemos venido preparando desde antes, porque ya duramos 45 días estudiando qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis. Entonces, si tú no hiciste el taller anterior, puedes ir a ese taller, a esos 45 días y hacerlo. Y si no, aquí en este de cero vamos a volver a tomar las herramientas para usarlas en estos próximos 45 días, pero con conciencia. ¿Ok? Listo. ¿Qué vamos a aprender en estos, qué vamos a hacer en estos 45 días? A ver, exactamente, nuevas redes neuronales, nuevas, nuevecitas, 0 kilómetros, cero, cero, eso me gusta, de cero, voy a partir de cero, cero, nuevas redes neuronales. Perfecto. Listo. Eso lo vamos a partir de cero. Y eso es lo que más me gusta, que no necesito, porque todo lo tenemos que reprogramar. ¿Cómo vamos a reprogramar? Reprogramar. ¿Y qué vamos a reprogramar, María Imelda? El ADN. No se le olvide que nosotros estamos reprogramando
ADN. Nosotros estamos reprogramando el ADN. No se le olvide. Listo. Perfecto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de cero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear conciencia. Ah, ya entiendo. Entonces, vamos a crear conciencia. Sí, entonces vamos a partir de cero y vamos a crear conciencia. Y obviamente vamos a aprender, entonces vamos a aprender qué es conciencia, qué es, para qué sirve, para qué se sirve, qué otras preguntas te surgen, y qué es, y para qué sirve, y cómo se hace eso, y cómo se hace. ¿Y qué beneficios tengo? ¿Y cuáles son los resultados de tener conciencia? ¿Cuáles son los resultados? Ah, ya entiendo. Y Marimelda, y eso, y entonces, vamos a aprender qué es conciencia. Sí, vamos a aprender qué es conciencia, para qué sirve, cómo se usa la conciencia, dónde se usa la conciencia. Y eso se come. Y a eso se le echa mantequilla o maní o eso es para comer. ¿O eso para qué será? ¿Será que uno come conciencia? No sé. Ve, no tengo ni idea. Ah, bueno, listo. Pero vamos a aprender que es conciencia. Listo. Marimelda, ¿y qué es cuántica? Porque te digo la verdad, yo no tengo ni idea. A mí si alguna vez me habían dicho que acuática no, es cuántica. Diga conmigo, cuántica. Cuántica. Ah, cuántica. Listo, entonces vamos a mirar. Ah, entonces esa es otra cosa que vamos a aprender. Sí, vamos a aprender con otro color bien lindo que va a ser el verde. Y entonces vamos a decir cuántica. Con tilde en la A para que lo escriba bien, para que lo pronuncie bien. Cuántica. Vuelva a decir cuántica, cuántica. ¡Ay! Esa cuántica me encanta. ¡Ay! Y se me hace agua la boca cuando yo digo cuántica. Tan rico. Me gusta, me gusta, me gusta. Y otra vez, ¿qué es cuántica? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? Por favor, díganme qué hago. Y Marimelda, ¿qué hacemos con eso? Parto de cero, aprendo qué es conciencia, aprendo qué es cuántica. Y después, ¿qué hacemos? ¡Ojo! El título dice que es el día número 41. ¡Ay, me equivoqué! ¿En serio? Es que me equivoqué. Muy linda ella. Muy linda ella. Día 1. Guardar la publicación. ¡Listo! ¡Arreglado! Gracias, mi muñeca hermosa. I love you. Te amo. Gracias. Listo. Entonces, a cuántica también le vamos a preguntar. ¿Y qué es cuántica? ¿Y cómo se come? ¿Para qué se come? ¿Cuáles son los beneficios? Porque siempre tenemos que hacer esas preguntas. Siempre. Listo. ¿Y qué gano con ella? Ah, no, no, no se preocupe. ¿Qué vamos a hacer? Le estoy quemando la otra. Y Marimelda, ¿y cómo vamos a crear el futuro? Entonces, esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Cuarto. Oh, ojo con el título. Crear un futuro diferente. ¿Cómo crear tu nuevo futuro? ¿Cómo crear tu nuevo futuro?
con esta nueva armadura que tenemos en este mundo cuántico. Oh my God, así voy a salir en todos los programas. Vamos a ver cómo creamos un nuevo futuro con esta nueva armadura. Nueva armadura. Con este nuevo uniforme. Porque ya no podemos salir a la calle. Imagínense que aquí en Estados Unidos no nos dejan salir sin esta careta. Y si vamos a entrar a cualquier almacén, a cualquier parte, vamos con esto. No sé cómo vamos a hacer. Ahora no, no sé. No sé. Pero bueno, Marimelda, para eso es el reto. Ah, ¿qué? Listo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada día vamos a usar... Obviamente, va a haber información. Vamos a usar este punto 1. Vamos a conectar, este punto lo vamos a conectar con este. Y luego este lo vamos a conectar con este. Y luego este lo vamos a conectar con este. Y luego este lo conectamos con este y este con este. Y entonces resulta un este. Vamos a conectar puntos diferentes. Vamos a conectar redes neuronales. Vamos a trabajar con la conciencia. Vamos a trabajar con la cuántica. Y vamos a trabajar con el futuro. Son cuatro variables diferentes, cuatro puntos de vista diferentes y acabamos de armar una conexión neuronal. La acabamos de hacer. Yo la acabé de ver. ¿Usted la acabó de ver? ¿Sí o no que la acabamos de hacer? Entonces vamos a armar como un rompecabezas. Yo ya tengo el rompecabezas. Y lo que no sé, lo voy a ir a aprender. Lo que no sé, lo voy a investigar. Lo que no sé, lo voy a aprender. Lo que no sé, me voy a dedicar a estudiar. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Para poder crear un nuevo futuro, tengo que ir a la historia. Ya lo hicimos, hicimos parte de eso. Si es la primera vez que haces el reto, no te preocupes, vamos por partes. Por eso es importante que tengan en cuenta que aquí en la Escuela Cuántica Mía tenemos dos piernas espirituales. Esto va en dos piernas y las voy a hacer. ¿Las piernas de qué color son? Pongamos que sean cafés. Esto es una pierna y esta es otra pierna. Muchachas, estos son piernas, ¿ok? Estas son las piernas. Entonces, va en dos piernas espirituales. Dos piernas espirituales necesitamos para este reto. Esas dos piernas espirituales son, porque este es un nuevo camino que vamos a emprender en estos próximos 45 días. Entonces, esto es... como si aquí nosotras fuéramos, como si esto fuera un vestido aquí, cuántico, un vestido, como el dibujo que hizo Ana María, que me encantó Ana María, ese dibujo tan lindo, como si esto fuera un vestido y aquí estuviéramos con las dos piernas y esas dos piernas que nosotros necesitamos son la paciencia, y la otra pierna que necesitamos es la perseverancia.
¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, muchos empiezan, pocos terminan, muchos empiezan, se desenfocan, se van por otro lado, empiezan a mirar otra información, resultan haciendo otra cosa. Muchachas, tener voluntad focalizada no es fácil, ser perseverante no es fácil, terminar lo que se empieza. Mi amor, eso es un arte, el arte de empezar. Lo que de terminar lo que yo empiezo, el arte de ser perseverante, es el arte de la perseverancia. Esto es un arte. Y el arte de la paciencia también es un arte. Y no estar mirando para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, como una loca. No, 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 está muy enfocada, ve aquí. Aquí, donde tú pones tu atención, pones tu energía, y donde tú pones tu energía, eso creas. ¿Qué vas a crear? ¿Vas a ser perseverante o vas a estar picando un día ves a Juan, otro día ves a Camila, otro día ves a Pedro, otro día ves a Rosita y otro día ves a la cosita y a lo último termina con una enfermedad venérea? Así terminan los que no saben lo que quieren. Se acuestan con María, con Juanita, con Pedrito, con Josefina, con Yurundina y resultan enfermos de una enfermedad venérea porque no tenían una coordinación. ¿Y qué tiene que ver eso con esto, Marimelda? Mucho. Porque usted se la pasa mirando una cosa, mirando la otra, mirando la otra, mirando la otra, mirando la otra. Es como cuando uno tiene una pareja que tiene cinco novias y el lunes con María, el martes con Sofía, el miércoles ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Y esa no, esa la acabé de conocer y esta otra. ¿Usted sabe las enfermedades que tiene esa persona? Oh my God, no me la imagino. No me la imagino. Y ahora con estas cosas de virus. Ay, mijo, cuidadito. Cuidado, no se le ocurra. Enfóquese. Una sola mujer. Y eso no es que sea religión. Un solo hombre. Y eso no es que sea religión. Y un solo Dios. Y eso no es religión. Y una sola cosa. Y usted se enfoca voluntad focalizada con paciencia, perseverancia. Porque si usted no persevera en lo que usted quiere, usted se pierde. Se lo estoy diciendo porque yo me sé perder, porque yo siempre me voy, no termino las cosas. No, yo era así. No, yo ya no soy así. Yo soy una mujer muy clara y muy definida. No tengo sin un solo hombre, no tengo sin una sola familia, no tengo sin una sola cara. Esta es mi casa, no tengo dos casas, no tengo tres casas. Esta es la que es. Y mientras más claridad le da usted a su cerebro, mejor. Entonces, ¿qué necesitamos? Paciencia y perseverancia, que son las dos piernas que vamos a necesitar. Si usted se va del reto antes de los 45 días, después usted no diga, ¿por qué yo vivo como vivo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Porque usted no es perseverante, porque usted no mantiene un objetivo claro, porque usted no persiste y las redes neuronales se forman terminando los 45 días. Eso es científico. Aquí está la neurociencia. ¿Por qué con paciencia? Porque en la cuántica está el observador. Está el que observa. Y el que observa crea la realidad cuánticamente. Donde usted pone su energía, pone su enfoque. Y donde usted pone su enfoque, eso crea. Y si usted mira con estas dos, entonces usted va a crear una realidad diferente. Marimelda, bueno, listo. Entonces yo no voy a botar el proceso. Ni se le ocurra. Si usted va a empezar, póngase de reto que va a terminar los próximos 45 días con la ayuda de Dios. Dios es el dueño del futuro. Mientras estemos vivas, lo vamos a hacer.
prohibido abandonar. Abandonar no es una opción. Listo. Y Marimelda, ¿y entonces qué hacemos durante estos 45 días? Usted tiene que aplicar 5 pasos y 9 variables. Ay, no, pero eso es mucha información, Marimelda. No importa, se lo voy a decir. Vamos a aplicar 5 pasos y 9 variables. Y 9 variables. Ya no me va a caber esto aquí. Ok. Marimelda, ¿cuáles son esos 5 pasos? Mira, primero te invito a que hoy escribas cuáles son las 10 razones por las que tienes miedo de salir a la calle. ¿Cuáles son las 10 razones por las que tienes miedo de que quedaste sin empleo? Porque aumentó a un 14. Deme un segundito que aquí tengo el dato. El desempleo en Estados Unidos aumentó en un 14.3% el desempleo. Wow. 14.7% aumentó el desempleo en Estados Unidos. 14.7%. Del unemployment, desempleo en Estados Unidos. Y entonces tengo 10 razones por las que no quiero salir a la calle, porque pienso que todo lo que voy a tocar me va a infectar, que no va a haber trabajo, usted tiene que salir a trabajar, mi amor. La vida continúa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya la cuarentena se levantó, ya hay que empezar a salir. Entonces, usted aplíqueme esos 5 pasos y son, primero, escriba las 10 razones por las que no logras lo que deseas y tienes miedo en estos próximos 45 días. Segundo, léelas sin juzgarte. Tercero, aprende y compártelas aquí en el grupo. Para eso estás aquí en el grupo, para poder escribir esas 10 variables, esas 10 cosas que te atormentan, esas 10 cosas que te dan miedo y le vas a tomar una foto y las pones en el grupo. En el grupo no criticamos, no juzgamos. Luego las compartes, las pones en el grupo. Y con esas 10 variables ya vamos a identificar cuáles son las cosas que vamos a desprogramar, vamos a desenchufar y luego las vamos a reprogramar, que fue lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, dijimos, ¿cómo vamos a hacer, Marimelda? Voy a escribir. ¿Qué fue lo que usted acabó de decir? Ok, lo voy a volver a decir. Escriba en una hoja, escriba las 10, ok, voy a escribir las 10 razones, las 10 razones, las 10 razones por las que no logro. Por las que no logro lo que deseo y vivo en tinieblas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Usted las escribe así. ¿Cuáles son las 10 razones por las que no logras lo que deseas y vives en tinieblas? Un ejemplo, yo voy a escribir las 10 mías. Yo espero que tú escribas las 10 tuyas en este momento y las vamos a escribir. Le doy el tiempo necesario para que usted escriba las suyas. Lo vamos a hacer. ¿Quién va a escribir las 10 razones? ¿Hay alguna que lo va a escribir? Por favor, me contesta.
¿Quién va a escribir las 10 razones para yo saber si me están prestando atención? Para yo saber si hay alguien conmigo. Voy a tomar el tiempo. ¿Cuáles son las 10 razones por las que yo no logro lo que deseo y vivo en tinieblas? A ver. Sí, yo la escribo. Listo, Isadora, gracias. Viviana, gracias por escribirlo. Yo también lo estoy escribiendo. Yo, mi amor. Pásale. Pásale. Esperen, yo saco a mía. Venga, pues, mi amor. Venga, mi amor. Me pasan, por favor, escriben las 10 razones por las que no logran lo que desean y viven en tinieblas o porque tienen miedo en estos próximos 45 días. Y por favor, le toman una foto y la pasan al grupo. De que tienen miedo. Si me las pueden también escribir acá, si me hacen el favor. Bueno, el punto es, para terminar, el punto es, dando tiempo a que las escriban, el punto es que tú escribes esas 10 razones por las que tienes miedo en estos próximos 45 días. Luego de que las escribas, les tomas una foto y las pasas al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, entonces te invito a que te registres, es gratis registrarte en el grupo y colocas esa imagen. Ahí las lees sin juzgarte, las compartes y luego las vamos a trabajar. Esas 10 razones las vamos a trabajar durante los 45 días con las herramientas que vamos a obtener en este taller de conciencia cuántica para crear tu futuro. ¿Listo? Bueno. Entonces, para terminar, estos son los 5 pasos.
Y luego vamos a aplicar también las 9 variables que nosotras usamos aquí en la Escuela Cuántica Mía, que están acá. Si entras al grupo de WhatsApp, esta imagen también te la voy a poner en el blog y también te la voy a colocar para que la descargues como PDF, te la voy a poner. Y si Ada puede ponérmela aquí como foto, no sé si ella podrá, pero bueno, no importa. El punto es que las 9 variables que nosotros también vamos a trabajar durante estos 45 días son, primero, tener la intención, vamos a tener la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí y amar al prójimo. Vamos a tener la intención de tener amor por todo lo que vamos a hacer. Van a ser 45 días nuevos. Va a haber un cambio en nuestra vida, pero yo le voy a poner amor, aunque sea esta careta que me voy a poner y me la voy a poner. A mi nuevo uniforme me lo voy a poner con amor. Tan lindo, ¿sí o no? Pero es que mira que no me puedo ni maquillar, no puedo ni echarme labial, no puedo ni peinarme porque todo me despeina. Tranquila, mi amor, no se preocupe, vea, póngasela con amor. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor a la careta, amor a la vida, porque hay que salir así, porque nos tocó, por lo que sea, para cuidarnos, para cuidar al otro, por lo que sea. Prestar atención cómo me estoy poniendo la careta, si me la estoy poniendo con rabia, con odio, con resentimiento, o cómo me la estoy poniendo. Me voy a observar cómo me estoy comportando. Si me estoy sintiendo asfixiada, ay, yo no puedo respirar con esto. Ay, me va a dar un heart attack. Se me van a salir los ojos. Atención, me voy a prestar atención durante estos días, que es el segundo. Gracias, Viviana, por escribir. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar mi nuevo uniforme que me voy a poner y amar todo lo que tengo en el entorno. Segundo, voy a prestarme atención cómo me estoy comportando. Voy a prestarme atención cómo estoy hablando. Voy a prestarme atención cómo estoy mirando, cómo estoy comportándome. Tercero, observarme cada momento, en cada acción. Cuando vaya a coger este vaso en la calle, ay, pero ¿cómo me lo tomo? Ay, no, pero es que, ay, ¿verdad que es que tengo esto? Ay, perdón, entonces tengo que aguantarme. Porque esto es para cuidarme, tengo que saber qué voy a hacer, cómo me voy a tomar las cosas. Porque dentro de mi mente hay un programa de miedo de contagio, entonces yo voy a tener cuidado de qué es lo que voy a hacer para no contagiarme, porque tengo miedo a contagiarme, de salir a la calle, tengo miedo de contagiarme. Ah, mira, ese es un miedo. Tengo rabia de tenerme que poner esa careta, de tenerme que poner esa careta. Tengo rabia de que no me puedo maquillar, de que no me puedo maquillar. ¿Cómo me voy a maquillar de labial si esta careta me la tengo que poner? No puedo. Tengo rabia de que no puedo usar las mismas cosas que antes usaba. Ok, entonces yo me voy a observar, me voy a observar cómo yo soy. Y voy a tomar una decisión, ese es el cuarto paso. Tomo una decisión, la cuarta variable, tomo una decisión de vestirme con mi nuevo uniforme con amor. Ay, no es fácil, no, yo sé que no es fácil,
pero vamos a hacer lo posible. Tomo la decisión. Cuarto. Quinto, voy a tener la voluntad. Voluntad focalizada de que todo lo que yo haga durante el día lo voy a hacer desde el amor. Voy a tener la voluntad de que cuando salga a la calle no esté pensando que me voy a contagiar, que voy a tener un contagio, que me voy a enfermar, que no voy a tener trabajo, que qué voy a hacer, que estoy muy ansiosa, que todo está cerrado, que me voy a morir de... No, tranquila. Voy a tener la voluntad focalizada. Sexto, voy a tener disciplina, disciplina para yo aprender a enfocarme y observarme y tener una disciplina de hacer lo que tengo que hacer y dejar de estar mirando lo que no tengo que mirar. Y voy a tener disciplina es hacer lo que tengo que hacer, así me guste o no. Esto es disciplina. Toca ponerse, ¿qué es lo que le enseñan a los soldados cuando van a la guerra? Tener disciplina porque se tienen que poner el uniforme porque tienen que protegerse. Eso es una disciplina. A los soldados les enseñan disciplina. Pues nosotros somos los nuevos soldados de esta tierra. Nosotros somos los nuevos soldados y tenemos que ser disciplinados para lo que nos están diciendo que tenemos que hacer, porque así es. Así es. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener energía. Tengo que tener energía. Tomo la decisión de hacer todo con amor. Quinto, tengo que tener voluntad. La voluntad de hacer las cosas. Tengo que tener disciplina. Así me guste o no me guste, vamos a salir a la calle. Y tenemos que salir de esta manera. ¿Por qué? Porque es lo que nos tocó. Y antes el soldado, en el siglo, los siglos pasados, cuando salían a la calle, salían con un casco, salían con una coraza, salían con un cinturón, se ponían unas sandalias para protegerse de los pies, salían con la espada, salían con el escudo, y los soldados salían listos para la guerra. Pues ahorita nos toca otro tipo de guerra en otra línea temporal de tiempo y ese es la nueva uniforme que nos tocó, pues nos tocó. Entonces vamos a tener que tener la disciplina de ponernos el uniforme. Séptimo, tener energía. Mi amor, tenemos que salir de nuevo a la calle. La vida continúa. Ya el encierro se acabó. Usted ya tiene que salir a ver qué va a hacer a su nuevo futuro. Usted ya tiene que tener energía, porque o si no, la va a agarrar una depresión de aquí a Pekín. Entonces, la séptima es la energía. La quinta es la voluntad de tener dominio propio para hacer lo que me propongo. La sexta es la disciplina. Usted tiene que hacer, gústele o no le guste. Aquí el soldado se viste como se tiene que vestir. Punto y coma. Y tiene que tener energía y berraquera porque estamos en una cosa que hay que hacerla. Ese es el séptimo, energía. Y tiene que tomar acción. Nosotras somos unas mujeres de acción y vamos a actuar todos los días a pesar de las circunstancias. Acción. Vamos a tomar acción a pesar de las circunstancias y nos vamos a poner lo que nos tengamos que poner. Y el noveno, vamos a recibir bendición porque no hay otra salida y vamos a salir bendecidas de esto. Así como salimos con vida, vamos a salir bendecidas. Pero es una actitud. Esas nueve variables hay que aplicarlas diariamente en la rutina, día con día. Aquí en esta rutina diaria, usted tiene que aplicar esas nueve variables y esos cinco pasos. Todo va junto. No hay nada que esté separado, no hay nada aislado. Un día a la vez, un día a la vez, uso mi rutina. Con paciencia,
con perseverancia, disciplina. Esa es la seis, exacto. La siete, energía. La ocho, acción. Y la nueve, bendición. De todas maneras, yo se los voy a, les voy a descargar esto en un PDF. Y la foto a las que quieran estar en el grupo de WhatsApp también para que la tengan. Y bueno, esto es todo por hoy. Sé que. Hola Gladys, ¿cómo estás? Siete energía, exactamente. Gracias, Viviana. Ocho acción. Muchachas, las que estamos en ayuno, nos llamamos a las 2 de la tarde. No sé, Luisa, dónde anda, pero para que nos llamemos a las 2 de la tarde para poder levantarnos del ayuno. Mientras que Viviana escribe. Un abrazo. Gracias, Gladys. ¿Cómo estás? Energía, acción. ¿Ya le tomaron la foto? También le pueden tomar la foto. Ah, no se ve bien. Bueno, listo. Bueno, quiero decirles que aquí en el grupo también estamos haciendo ayuno los días viernes. El ayuno es 8, acción. Cuando tomo acción y tomada de la mano de Dios, del Señor, viene la bendición de Dios. Exactamente, acción. Cuando tomo acción, tomada de la mano de Dios, viene la bendición. Exacto. Y la nueve, obviamente, es la bendición. Bueno, nosotros los viernes estamos haciendo ayuno, porque realmente el ayuno es una de las herramientas que aprendimos en el reto pasado como una herramienta para esta guerra espiritual que tenemos, porque la verdad yo diría que esto es una guerra espiritual, porque es una guerra con alguien que no conocemos físicamente y que está atacándonos la mente, nos está atacando la mente porque creemos que el virus nos va a llegar y que yo aquí tengo mis miedos. Mañana se los voy a leer para no hacer más largo el video de hoy. Y pues lógicamente espero que ustedes también escriban las 10 razones por las que no logran lo que desean, por las que viven en tinieblas, por las que tienen miedo de salir otra vez a la calle. Y vamos a trabajar entonces esa conciencia cuántica para nosotros crear un nuevo futuro en estos próximos 45 días, porque la realidad es que nos toca hacerlo con mucho amor. Sí, profe, espero la llamada. Gracias, con mucho amor el ayuno con oración, porque el ayuno sin oración es solo privar al cuerpo del alimento sin enfoque. Entonces, es muy importante que nosotros... Gladys, mira, escribe, regístrate aquí con este link que te voy a colocar. Ahí entras al grupo. Estamos haciendo ayuno. ¿Por qué el ayuno, muchachas? Honestamente, el ayuno, como esto es una guerra espiritual, es una guerra que no tenemos un enemigo físico. El enemigo es espiritual, porque el miedo es un enemigo espiritual. Esta es una guerra contra alguien que no sabemos. Imagínese, yo no sé quién es el que me va a infectar. Esperen un momento.
arreglaste. Qué hermosura, mi amor. Se me había olvidado ir por ella. Esta es una guerra espiritual porque el enemigo, o sea, ¿de qué nos estamos cubriendo? No sé, yo no sé dónde está el enemigo. Si está aquí, no lo sé. Yo no sé, tengo un enemigo espiritual. Es un enemigo que me tiene paranoica, 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 paranoica. Entonces, como es un enemigo espiritual, porque me estoy poniendo una careta de algo que no veo con mis ojos, de algo que existe, pero que no puedo percibir con el ojo humano, que algo que existe, pero que se esté aquí, pero yo tampoco lo veo. Ustedes lo ven al enemigo, no, yo no lo veo. Y tienen que usar guantes y se tienen que cuidar mucho. Y el que veo yo pienso que es mi enemigo. Entonces, hay una lucha muy, muy grande, muchachas. Si ustedes supieran la lucha tan grande que vamos a tener en estos próximos 45 días, yo las invitaría de corazón a hacer el ayuno, de corazón. No puedes entrar a WhatsApp, qué raro. Ese es, no sé, revisa tu teléfono porque a mí sí me está funcionando. De pronto revisa el link. A ver, vuélvalo a intentar, a ver. Entonces, muchachas, para mañana, por favor, tengan esas 10 cosas, que es lo que están sintiendo, que esta guerra, el ayuno, puedes agregarla tú directamente. Ok. Gladys, ¿tienes el mismo número de celular? Añadir a participantes. Gladys Dal. No, yo no tengo tu número. Mira, hagamos una cosa, Gladys. Mira, te voy a poner mi celular. +1 201 491 4629. Y me colocas: hola Marimelda, soy Gladys, adicióname al grupo. O cualquier persona que quiera entrar, listo. Me coloca: hola Marimelda, soy Juana y quiero entrar al grupo. Ahí está mi número, es mi número de celular. Y entonces yo te adiciono para que entres al grupo y te adiciono y le coloco el nombre aquí en mi celular, listo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Vamos a hacer ayuno, vamos a hacer oración, porque la oración es una de las armas que vamos a usar en estos 45 días, dado que la guerra que llevamos es espiritual. Es una guerra del espíritu, no es una guerra contra carne y hueso. Entonces, vamos a trabajar mucho esa guerra espiritual que tenemos cada una de nosotras en esta bella y hermosa mente. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao.